plato como la otra. Están los platos voladores listos y el cohete. A ver, ah, bueno, tiene que haber sido uno de estos más postes que tiraron de publicidad. Ah. Ahí lo disfrazaron. Y estas son dos Paseo con mi mami. Paseo con mi mañosito. Nos comimos una empanadita y nos tomamos café. Allá en Las Condes. Pasamos a visitar también a Ricardo. Después vimos a otro muchacho que es del grupo y nos saludaba. Reconociendo el vehículo. Y Ricardo estaba muy contento porque ya mi hijo ha adquirido algo en que movilizarse. Es un vehículo bueno. Yo lo encuentro en mi hijo igual, las personas que lo ven, espectacular. Porque tiene calefacción, tiene radio, tiene asiento, todo eléctrico. Al sabido, de última, tiene todo un equipo full de los autos caros, de los autos de alta gama. Así que bueno, esto será cerrar, ¿no? Bueno, yo lo único que no me canso es darle gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el Padre, Espíritu Santo, porque Él es el que tiene el control de todo, de todo, de todo. Y nos habíamos bajado a comprar unas empanadas porque fuimos a buscar unos repuestos para un vehículo allá en Ulloa. Y bueno, andábamos con desayuno solamente. Y entonces, aprovechamos de ir, salimos a las 4 de la tarde de casa y en eso habíamos quedado el día anterior, lo habíamos conversado porque yo siempre le pregunto a mi hijo qué va a hacer mañana,
Dios mediante la voluntad del Padre, obviamente. Entonces, él me comentó de que quería ir a buscar esos repuestos, pasar a buscar los pistones para el Peugeot. Y bueno, anduvimos viendo también una cerrajería. Y gracias a Dios bendito, gracias a él, todo fue de maravilla. Todo fue bien. Así es que después pasamos por ese lugar y veíamos no un cartel, sino que en las paredes del local, empanadas. Y nos estacionábamos con un estacionamiento ahí frente mismo a los locales. Y riquísimas las empanadas, muy ricas, muy exquisitas, sabrosas, calentitas. Nos tomamos un café cada uno. Y dentro de todo, barato para el lugar donde estábamos. Comimos tranquilo, necesitábamos comer algo porque ya nos había dado apetito, ya esto ya eran las mal aproximadamente 8 y algo de la noche. Así es que después mi hijo me preguntaba qué empanadas más, qué gusto, qué sabores. Habían de camarones, de ¿cuánto se llama? Champiñón, napolitana. Una variedad como de 10 tipos de empanadas. Así es que mi hijo me dice, voy a pedir una de champiñón y otra napolitana. Así que llamó a la niña, como estábamos tan cerca ahí de las puertas del local. Y la niña vino, preguntó que... Así que muy solícita, ella muy bien atendida, las trajo, las mandó. Y fue un obsequio. Bendito sea Dios, fue un obsequio. Así que no quisieron cobrar. Entonces, pues, fue uno de los tantos días que hemos tenido en nuestra vida de ser bendecidos. Bueno, esa es la gracia que nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, Él pone gracia en sus hijos. Pone gracia en sus hijos. Así es que yo le doy tantas gracias y tanto amor que Él tiene por su creación, por sus hijos, por lo que han esperado en Él, por los que no se han apartado de Él a pesar de todas las circunstancias. Él ha sido nuestro refugio, nuestro paño de lágrimas, porque apenas uno empieza a conversar con Él, uno ya le cambia la atmósfera, porque uno ya se siente reconfortado, se siente con nuevas energías. Y siempre le pedimos al Padre que nunca Él nos ayude, que nunca dejemos de tener sueños y anhelos con mi hijo. Porque eso es tener sueños y anhelos, su palabra lo dice, de que el que tiene sueños y anhelos porque tiene fe, de que viene algo precioso, algo maravilloso de parte de Él a nuestras vidas. Así es que nos encontramos con Ricardo. Mi hijo tuvo una muy buena opción porque andábamos muy cerca de la casa de Ricardo.
es uno de los muchachos también del grupo, que son muchos, muchos. Y también lo pasamos a visitar y a mostrar el vehículo. Y él se contentó mucho, se le notaba en su cara su alegría, su contento de que por fin pudiéramos ya dejar de andar afligiéndonos por no tener dónde movilizarnos, porque eso es lo que uno necesita, un vehículo, tenerlo porque es una necesidad, no es un lujo. Así es que, ¿cómo no bendecir y amar su santo nombre? ¿Cómo no darle gracias por este muchacho Ricardo? A todos los muchachos que participaron en esta... Mi hijo no pidió nada, solamente él lo único que hizo de que, pucha, en un momento de tristeza, de necesidad, él puso algo en el Facebook en la cual él necesitaba. Ah, comentaba de que se le había echado a perder nuestro auto, que es el Peugeot. Y bueno, ahí está, pero también tenemos la idea de poderlo ponerlo igual en movimiento, porque de todas maneras ha sido un vehículo que lo hemos bendecido. Hemos bregado mucho porque ese auto anduviera por las calles. También es un autito antiguo, es un Peugeot del año 85, y así anduvimos también pasando a buscar los pistones ahí a 10 de julio. Y bueno, hicimos varias cosas en provecho de salir de estas necesidades. Así que nos ha venido de maravilla el poder espérame un poquito. A ver, le paso acá, sube, saque de ahí. Ah, sí, igual está. Así que, bueno, aquí en este momento nos detuvimos, aquí estamos en Gran Avenida, en la Avenida José Miguel Carrera con Vespucio. Ya vamos camino a nuestra casa, ya vamos llegando a nuestra casita, a nuestra morada, como yo acostumbramos a decirle. Y se nos cruzó un caballero que andaba así limpiando los parabrisas, pero una persona muy, muy, con ciertas limitaciones, con varias limitaciones, pero él ahí se anda ganando su platita como puede y como... Depende de cómo sea el amor que puede disponer la persona que le dé una ayuda, ¿no? Así que, bueno, siempre de lo que nosotros tenemos, lo compartimos también. Lo compartimos con el necesitado, sin preguntar qué es lo que va a hacer o para qué, solamente nosotros... Nosotros cumplimos con lo que el Padre ha dicho. Quedemos que también nosotros, de esa manera, demostramos el amor a nuestro prójimo. De alguna manera nosotros tenemos que retribuir a otros, porque siempre hay uno que tiene mayor necesidad que nosotros, ¿no?
Así que bueno, de eso uno se siente tan gratificado cuando uno puede dar algo a alguien que está haciendo un esfuerzo con frío y con algo tan simple como andar limpiando un vidrio de un vehículo. Así que, o la misma gente que anda haciendo algún espectáculo acá, también tratando de ganarse un salario, ya sea para lo que sea. Nosotros no somos quien para andar cuestionando. Cada uno sabe lo que hace, pero nosotros no somos para, no ponemos, no imponemos nosotros. No, no, no. No tenemos esa costumbre, mi hijo ni yo, de imponer para que la gente utilice lo que uno puede brindarles. Así que bueno, como les decía, vimos a Ricardo, por ahí nos encontramos con otro muchacho que Ricardo nos sacó una foto ahí frente a su casa. Y también él ya es como que le hace saber a raíz de esa foto de subirla al Facebook y que sus amigos también, como los muchachos que conocen a mi hijo cuando nosotros íbamos a la junta de la rotonda Quilín. Así que ahí se nos adelantó un muchacho y lo saludaba, nos tocaba la bocina. La verdad que fue muy lindo porque ya también le había sacado una foto y la mandó. Así que eso nos llena de alegría, de satisfacción y de agradecimiento a Dios y a todos los muchachos que ellos han podido participar sin conocer a mi hijo, muchos de ellos, pero han tenido esa disponibilidad, ese amor incondicional, ¿no? Entonces por eso yo les doy mis bendiciones a todos. Yo les doy lo que Dios Padre, nuestro Creador, nos ha dado a nosotros. Mi hijo también es de bendecir a todos. Y yo me emociono, obviamente me emociono porque ahí está la presencia del Padre. Muchos van a decir que a lo mejor yo soy una fanática, pero lo que ha hecho el Padre en nosotros ha sido algo maravilloso, maravilloso. Me faltan palabras como para poder agradecer, pero Él sabe lo que en mi corazón, en el corazón de mi hijo, existe hacia nuestro Creador y hacia todos nuestros amigos, amistades que ellos se han brindado. Así que yo, Sara, me llamo Sara, soy la madre de Andrés Salgado. Y él, bueno, es tan agradecido como yo. Él es tan agradecido, mi hijo, como yo. Así que muchachos y a todos los que nos pueden ver y escuchar en algún momento, yo les doy y les mando ricas, ricas, ricas y muchas bendiciones para ustedes, para los que han estado presentes en esta cruzada de amor y para toda la familia, para toda la familia de ustedes, para cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Y no se olviden que Él existe. Él está vivo. Amén y amén. Gracias, Dios Padre. Te amamos, mi Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahí está.
después de un rato se apaga. Después del cuadrito negro.